Hola, bienvenidos a un nuevo video. Estos días nos han preguntado por qué hay muchos eventos de mods de Frailent Funkin. Y es que la verdad, el 2023 empezó fuerte en la comunidad. En estos primeros meses se han anunciado eventos de mods que seguro podrían resultar de tu agrado. Así que en este video, como diría Ross, lo que vas a ver a continuación no es un top. Solo es un video en el que veremos todos los eventos que la comunidad está preparando. Así que ponte cómodo, ya que esto está por comenzar. Comenzaremos con los eventos que ya se han lanzado. Con más de 20 mods, Friday Night Function se convirtió en el primer evento del año. Fue estrenado el 14 de enero en el canal de Jake Neutron. Tal vez algunos de los que están viendo el video lo conozcan, ya que hace mods y música de Friday Night Funkin. Este evento contó con increíbles mods como Under Funkin, Peanuts Mod, Steven's Nightmare, Funkin Bat vs Sora y mucho más. Además, entre cada trailer había animaciones basadas en los bumpers del Cartoon Network de los años 2000. Un buen evento para empezar el año, ¿no creen? Bajo la supervisión de los capos de Tim Carrot y Wirecrack y dirigido por Skookly y Mania, llegó el 22 de enero FNF Posting Parte 2. Segunda parte del primer FNF Posting. Este es un evento que, en sus palabras de sus creadores, busca representar a los mods de Friday Night Funkin que merecen reconocimiento por su trabajo. No pudieron incluir todo lo que querían incluir en esta parte, pero hicieron todo lo posible para traer el evento lo antes posible. La mayor parte de los mods del evento son latinos, por lo que si quieren ver el talento de Latinoamérica en Friday Night Funkin, no dudes en verlo. ¿Cómo no mencionar a mi evento? Este estuvo en desarrollo por más de un mes. Funkin Awards es una gala de premios de mods de Friday Night Funkin. Hay 10 categorías y para hacer este evento hice una publicación para que comentaran sus nominados y voten en cada categoría al ganador. Ustedes, la comunidad, eligieron a cada ganador y eligieron sus nominados. Además, este evento contiene 8 trailers de mods y colaboré con 3 youtubers. Si quieres ver el evento, haz clic en la parte de arriba y si ya lo has visto y te preguntas si habrá una segunda edición de Funkin Awards, pues sí, sí habrá Funkin Awards, pero esta saldrá en diciembre y comenzará su desarrollo en octubre o noviembre de este año, así que espérenlo con muchas ansias. Aún falta mucho, pero por mientras disfruten de esta primera edición, que aunque tenga calidad de Movistar, fue hecha con mucho amor y cariño hacia la comunidad. Ahora sí, veamos los eventos que muy pronto saldrán en este año. ¿Qué puedo decir de este evento que no se haya dicho? Primero, parece que este será un evento muy bueno. Su logo y su estilo es muy hermoso y me recuerda mucho a Hollow Knight. Además, el equipo que está haciendo este evento también está desarrollando un mod de Hollow Knight que se ve muy hermoso. Este evento contará con la increíble cantidad de 30 trailers. Entre ellos están mods como Super Funkin 64, Creeping Knight, Infunk, The Friday Night Cosmic Nexus, Friday Night 13, Tales Dark Diary, Funkin for Bikini Bottom, Graffiti Groving Fan Expansion. Sin dudas, este evento tiene todas las de ganar y le tengo mucha fe. Este evento va con todo en este año. Han anunciado que ya tienen 2 Funk Station en desarrollo, uno para el primer trimestre del año y el otro para el segundo trimestre del año. Así lo anunciaron en su cuenta de Twitter. Aunque hayan tenido problemas a finales del año pasado con el director original del proyecto, igual van a seguir adelante. Hasta ahora no han anunciado qué mods estarán en el evento. Si quieren saber quiénes estarán en este evento, ve a su cuenta de Twitter, ahí darán más detalles del desarrollo del evento. Es que los eventos no dejan de llegar, y uno que se puso las pilas es el FNF Posting. Hace poco salió la parte 2 y ya van empezando con el desarrollo de la parte 3. Están reinsando los del equipo. Este evento contará con 27 mods, entre ellos están Compota Night Showdown,
Excel Reloaded, Friday Night Rayman, Pac-Mania, el mod del pijurro, entre muchos otros. Por fin, a alguien se le ocurrió hacer un evento de exes. Y hay tantos mods de Sonic.exe, Mario.exe, TuMama.exe, hasta que se merecían su propio evento. Bueno, como dije, un evento de mods de Sonic.exe y con un mod de Mario.exe. Aún no han anunciado el roster completo de los mods que saldrán en el evento, pero ya han anunciado una posible fecha del evento. Será el 28 de este mes, así que atentos a su cuenta de Twitter. Ahí se dará toda la información del evento de los furros.exe. Y bueno, y si los .exe tienen su directo, ¿por qué los D-Site no? Muy pronto D-Site Direct, o también conocido como D-Rect, llegará para quedarse. Este es un evento que, en palabras de sus creadores, trata de juntar diferentes mods D-Site en un evento en vivo donde puedan ser vistos ante la comunidad. Algunos mods que estarán en este evento son Friday Night Funkin' Online vs D-Site, Sonic.exe D-Site vs Mods Ultimate D-Site y muchos otros más. Inferno Direct regresa para su tercer evento. Luego del Inferno Direct 2, estrenado el 22 de octubre del año pasado, llega un nuevo directo de este gran evento. En mi opinión, este es un muy buen evento. Su arte y animaciones son increíbles. Aunque este sea el último Inferno Direct, fue bueno mientras duró. Muy pronto anunciarán a los mods que estarán dentro del evento. Atentos a su Twitter. Sunwait Event es un nuevo evento que me impresionó mucho por los mods que lo conforman, los cuales son The Basement Show, Twisted Wumpas, FNF Rapmageddon, Super Funkin' Galaxy, Nico Funkbot, SpongeBob Parodies, CN Lots Episodes, entre muchos otros más, que se ven muy god. El estilo retro que parece que va a manejar este evento se ve muy bien. Lo estoy esperando con ansias. Un nuevo evento ha llegado. Mania Direct es un pequeño evento que hace poco se ha revelado que está en desarrollo. Hasta ahora no se han mostrado mucho los mods que estarán en el evento, pero los que sí se han revelado se ven muy bien. Estos son Versus Farfadox y Versus Bluey. Y bueno, tenemos que terminar el video con el evento que más espero, y creo que muchos aquí también lo esperan con ansias: el Unboxing Direct. El Unboxing Direct. Este es uno de los mejores eventos que existen, y aunque no tenga muchos mods, los que tienen son increíbles. Aquí veremos a Barnacle Funkin', Friday Night Dashing, Helluabus Funkin', Mythful Crimson Morning, The Gremlin of Friday vs Gorefield, Secret Histories, Wii Funkin' y muchos otros mods que la verdad se ven demasiado bien. Parece que este evento va a arrasar con todo este año. Y bueno, esos fueron todos los eventos de mods de Friday Funkin' que se han anunciado hasta la fecha que estoy haciendo en este video. Pero lo importante aquí es, ¿qué opinas de todos estos eventos? ¿Cuáles esperas más? Déjame todas tus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo a todos. Recuerden que si les interesa alguno de estos eventos, estarán los links de cada evento en la descripción. Si te gustó el video, pues dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún video. Y bueno, sin nada más que decir, ¡hasta pronto!